Pues buenas tardes, soy TraxMC, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Imperator Rome. Eh, está siendo un día bastante eh, tenso, hay tenso que quiere decir, bastante completo, quiero decir lleno de vídeos de Imperator Rome. Y. Alguno me diréis, bueno, Trax, esto es un canal informativo de los juegos de Paradox y hay más juegos de Paradox que cubrir. Y tenéis toda la razón del mundo, tenemos que hacer vídeos de Stellaris y de Crusader Kings 2. Y llegarán, si todo va bien, mañana, ¿vale? Pero en el vídeo de hoy vamos a hablar del roadmap del futuro de Imperator Rome, ¿vale? Y nos hablan de básicamente dos parches: un parche 101, que, bueno. Básicamente hablar de correcciones de bugs. Ahora leemos un poco más sobre él. Y un parche 1.1 que va a ser muy, muy tocho. Incluso yo lo calificaría de ambicioso por la cantidad de cosas que va a intentar traer. Pero bueno, ahora veremos si considero si esto ser, que esto va a ser posible traerlo todo en el parche 1.1. Que oye, ojalá. Son buenas noticias en general para Imperator Romeo o para al menos aquellos que estéis interesados en el juego. Así que vamos allá, ¿vale? Como decía, el parche 1.01 se va a llamar Demetrius. Vale, me sorprende que, me, que le vayan a poner nombre propio a, a este parche, pero bueno, dice que va a mejorar la inteligencia artificial, eh, arreglar problemas de compatibilidad, eh, clases del juego y... Arreglos al multijugador que por lo visto desincroniza a mucha gente. Así que bueno, los que estéis interesados en jugar eh, multijugador, os animo nuevamente a uniros a mi Discord, cosa que está siempre por el, eh, la descripción del vídeo. Y de ese modo, pues cuando os diga de, oye, vamos a jugar una partida, pues os apuntáis los que os apetezca, ¿no? Y estéis disponibles, etc. Y aparte de esto, pues otros eh, cambios de eh, mejora de rendimiento del juego. En fin, cambios obligatorios en este parche de Metrius, cosas que tienen que hacer sí o sí y que por lo visto estará disponible bastante pronto, ¿vale? Están trabajando ya a saco en ello. Dicen que eh, con el lanzamiento del juego obviamente tenían ya previsto ciertas mejoras del juego para el juego en el parche 1.1 pero que gracias a los comentarios de creadores y gente interesada en el juego de twitch de youtube en los foros en eh, reddit eh, etcétera todo tipo de redes sociales como twitter etcétera pues también han visto eh, ciertas cosas que tienen que mejorar ciertas cosas que tienen que solucionar etcétera no entonces todo esto va a intentar eh, meterlo en el parche 1.1 Pompey que como os dije en el vídeo en la review creo que fue estaba previsto para junio veremos si eventualmente sale en junio lo cual estaría muy bien para vernos por fin un buen vicio de en verano la verdad que estaría muy muy bien entonces vamos a ver cuáles son los objetivos que se plantean en este parche 1.1 y si son importantes más o menos y, o si veremos si se pueden conseguir no eh, son bastantes, como digo, por eso califico este parche bastante ambicioso. Dicho lo cual, vamos allá. Equilibrar el, equilib eh, la, el progreso tecnológico, los mercenarios, la retirada destrozada, el romper treguas, los asesinatos, gobernadores... Eh, War Exhaustion es decir el desgaste eh, perdón el cansancio de la guerra y la legitimidad entiendo que son eh, mecánicas que de algún modo o bien no están bien equilibradas o bien están rotas quiero decir creo que del War Exhaustion por ejemplo es un sistema que se puede abusar bastante gracias a eh, grupos gracias a algunas ideas y gracias a las actitudes diplomáticas, creo que el Exhaustion no tiene demasiado peso, ¿no? Y bueno, el resto de cosas supongo que estarán rotillas o tendrán que tocar algunos números, etcétera. Eh, supongo que esto simplemente es tocar números. No creo que sea especialmente complicado. Así que supongo que sí que estará en el parche 1.1. Mejoras para las mecánicas de crecimiento de población, estabilidad y bárbaros. Eh. Creo que son mecánicas que la estabilidad al menos tendría que tener algo más de gracia, porque en el EU4, por ejemplo, es como muy claro eh, todo lo que afecta a la estabilidad, es como muy. muy damos por sentado que tiene sentido. Y en Imperator Rome, al menos mi sensación es que eh, los, el impacto de la estabilidad es bastante liviano, entonces. Eh, también quieren hacer cambios al crecimiento de la población, espero que venga de la mano de tooltips, es decir, de más información de cara al jugador. Ya los bárbaros, que bárbaros pues, pues simplemente creo que es un poco raro lidiar con ellos, las cosas como son, y creo que no termina de, eh, de estar bien integrados en el juego, así que veremos qué tipo de cambios hacen, ¿no? Por supuesto todo esto lo iremos cubriendo. Eh, conforme vayan saliendo diarios de desarrollo, pues lo traeremos al canal y hablaremos de ello, ¿no? Cambios a las mecánicas de guerra civil, con nuevas mecánicas basadas con los poderes. Pues interesante. Espero que vaya a la mano con eventos, con toma de decisiones, que sean interesantes y que eh, realmente planteen un reto más allá de pues, ver esos ejércitos por ahí haciendo el Mindundi, ¿no? Eh, ¿Qué está sonando por aquí? Vaya, con alguna banda sonora por ahí. En fin, reward naval, de esto ya hablamos. Básicamente no están contentos con el cómo funciona el sistema naval. Quieren introducir más tipos de barcos, supongo que el estilo eh, del EU4. Y también quieren introducir ríos navegables al estilo del CK2. Así que algo que es muy bienvenido, sin más. No creo que sea prioritario para el juego, ya lo no dije en la review. Pero bueno, son cambios que son bienvenidos. Darle profundidad a una parte del juego que realmente es muy, muy, muy ligera. Pero ya digo, para mí no era la prioridad, o no creo que es la prioridad, pero es algo que desde luego está bien, ¿no? Más mecánicas para tratar con los personajes, las que les puedas dar a los personajes propiedades. O que ellos puedan comprar propiedades cuando sean ricos, ¿no? Conforme vayan haciéndose con más dinero. Pues bien, me interesa mucho esto. Porque la mecánica de propiedad, pues simplemente no tengo ni idea de que ahora mismo, ¿eh? Tal cual está en el juego. Yo no tengo absolutamente ni idea de cuál es su utilidad. De por qué algunos personajes tienen una eh, propiedad. Por qué estar en una provincia. en una ciudad, perdón, y no en otra. Es una mecánica, pues, que igual estaba ahí por estar, como algo simplemente titular. Eh, que está ahí el nombre, como que va a ser algo en el futuro, y veremos en qué termina convirtiéndose esto de, la, de las mecánicas de, los, eh, de las propiedades. ¿vale? Más interacciones con los personajes, perfecto. Espero especialmente que puedas interactuar eh, con personajes que estén en otros países, en plan incluso exiliados. Eh, básicamente que se pueda lidiar con ellos. Nuevas mecánicas en la piratería, como ya sabéis, ahora mismo la piratería. Eh, simplemente aparecen barcos enemigos piratas que te bloquean las costas y tú tienes que poner a tus flotas a cazar eh, flotas enemigas. Pero eh, la idea que nos transmitieron eh, los de Paradox es que el jugador podría luchar activamente contra los piratas, eh, no solo promoviendo leyes, que es la única forma de lidiar con ellos actualmente, sino eh, llegando a encontrar eh, a lo largo del mar. Llegando a encontrar la base de los piratas y pudiéndola destruir al estilo Stellaris. ¿no? Creo que eso sería una mejora bastante interesante para los piratas y creo que se podría llegar a introducir sin ningún problema. Rediseño la funcionalidad en la que en vez de gastar poder con un resultado instantáneo, gastas poder para eh, acercarte a ese resultado a lo largo del tiempo. O sea, es un poco... Eh, Alejarse un poco de la idea de U4 de haces un gasto y e inmediatamente tienes la recompensa. A cambio, pues sería algo así como hacer un gasto y que, pues influir en cosas que puedan pasar mecánicamente dentro del juego. Pues me, me gusta bastante, la verdad. Yo, de todo lo que se aleje de resultados inmediatos, me parece muy positivo. Es algo más a lo, a lo Crusader Kings 2, ¿no? Eh, tú, por ejemplo... Eh, en Imperator Rome, tú haces clic en una provincia y puedes convertirla inmediatamente. ¿Vale? Si tienes el poder suficiente. En Crusader Kings 2, tienes que colocar a un consejero y a lo largo del tiempo puede tener una probabilidad de, eh, de convertir esa provincia. En fin, más posibilidades de jugar hacia lo alto, incluyendo centralizar el comercio. Eh, que tenga impacto sobre ciertas ciudades, etc. Pues todo lo que sea eh, nuevas formas de jugar es bienvenido, sobre todo porque el juego carece bastante ahora mismo de posibilidades de jugar hacia lo alto y carece también de eh, mecánicas internas que le den cierta gracia. Y creo que eh, jugar hacia lo alto sería algo muy bienvenido. ¿vale? Las tribus tienen que tener la posibilidad de decidir qué unidades eh, y qué sequitos quieren deben tener. Pues sí, supongo que se refiere a los séquitos, que básicamente crean unidades solas eh, solos. Eh, entiendo que esto es la posibilidad de que tú, como jugador, indiques cómo grandes quieres que sean esos séquitos, así que unos cambios bienvenido, bienvenidos. Eh, mecánicas de, dobles, de gobernante doble para la República Romana, con consortes y consortes para los, las monarquías. De los gobernantes dobles ya hablamos en el vídeo de las cuatro características. Así que más o menos creo que ya os imagináis lo que puede ser. Y consortes para las monarquías, pues será algo similar. Eh, y de todos modos, será también traer algo que estaba presente en el EU4 y en el CK2. Así que muy guay esto que lo metan, de verdad. Va eh, a estar de Iris Descent diciéndome: Ya está Traxium sin raguear este juego. Es que de verdad, Traxium, tío es un puto vendido no sé qué en fin creo que estos cambios son positivos no creo que vaya a ser el juegazo con este parche vale pero son cambios que coño admitiréis que están bien que los metan no y al final ya al cabo todo esto va a ser gratuito que por supuesto tiene que ser gratuito por cojones es lo que tienen que hacer como el primer parche que estábamos hablando de Metrius que es corrección de bugs etcétera que eso lo tienen que hacer por cojones vale así que todo esto está muy bien que lo metan y bueno, hay que ser justos, yo creo que cuando hacer algo bien decirlo, ¿no? Pero es que, ya, es que ya me lo estoy imaginando, en fin. Eh. Habilidades de gobernantes para todas las categorías de gobierno. Eso mola, ¿no? Es decir, que un gobernante se pueda orientar más o menos en un área u otra. Cambios de calidad de vida, como ver todos los personajes de un país extranjero. ¡Sí, por favor! ¡Nuevas alertas! ¡Sí, por favor! Eh. Construir carreteras siendo una acción continua, también quiero esto muchísimo. Y más pone, pues cambios de calidad de vida que de verdad, que pienso que esto es muchísimo. Aunque parezca una, eh, una parida que te salga una, una notificación arriba, aunque os pueda parecer una parida, lo veo mucho más importante que el rework del, del área naval. Porque es que me parece que es ultra esencial para estos juegos. Pero bueno, en fin. Y añadir características de juegos previos de Paradox como mover capitales. Y eh, números de... Ah, números de, de reino en los monarcas. Esto lo dije... Bueno, lo de añadir características como la de mover capitales, lo hablamos en el vídeo aquel. Y lo de los, los números de, re, de reino en los monarcas es algo que lo mencioné también, que me gustaría un montón. Lo de... Coño, al fin y al cabo que tú puedas nombrar a tu rey... Y cuando se producía una herencia, si el rey se llamaba igual, pues que tuviese el segundo, el tercero, etcétera Es decir, si Pirro gobierna al principio y su hijo se llama Pirro, que el hijo sea Pirro segundo, por ejemplo. Pues eso no está en el juego y parece que lo van a meter. Y esto es todo, ¿no? Hay aquí una lista de eh, errores conocidos, por lo visto, pero bueno, no nos interesa mucho. Espero que haya, supongo que habrá bastantes. Eh, y estarán trabajando en corregirlos así que nada más chicos espero que os resulte interesante estaremos muy pendientes de este parche 1.1 Pompey y por supuesto todas las novedades las traeremos al canal queda pendiente un vídeo sobre la próxima expansión de Stellaris que va sobre la arqueología así que preparados para echarle un vistazo y empiezan a salir ya cosillas del futuro contenido del CK2 que no se sabe todavía si va a ser parche gratuito no creo habiendo visto Great Works supongo que ya ha tocado DLC pero bueno DLC que igual sale pff, en septiembre, octubre, ¿no? Pero bueno, en fin, espero que os resulte de interés. Y nada más, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.